En este día y en algunas partes del mundo celebramos la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Y es importante dentro de la vida cristiana, ¿no? La cruz, que nos hace presente a nosotros el sufrimiento, ¿no? Por eso es importante en nuestra vida, ¿no? Jesucristo ha venido en orden al pecado, en orden al pecado. Entonces, vemos que San Pablo dice, pero envidia del demonio entró el pecado en el mundo, por envidia del demonio. Es un pecado del demonio, es la envidia, ser envidioso. Y el pecado que ha engendrado dentro de nosotros, la muerte, por eso sufrimos en este estado de pecado, pues las consecuencias de esta del pecado, ¿no? Esta ruptura que hay dentro de nosotros es una fractura, es cortar con Dios, cortar con el plan de Dios es el pecado. Pues el pecado es un camino que el hombre toma intentando darse la vida a sí mismo y no la puede conseguir. Por eso nos levantamos siempre con esta intención de buscar y encontrar nuestra vida. Por eso esto han sido las consecuencias del pecado. Entender esto, las consecuencias del pecado, ¿no? Que el hombre tiene un estado de herida. Estamos heridos por el pecado. Y una de las cosas que, unas realidades existenciales que tenemos, es que nosotros, como dice San Pablo en la carta a los Romanos, tenemos, queremos y entendemos que hacer el bien, eso es lo bueno para nosotros. Por ejemplo, esta mañana, ir a estudiar, ir a la universidad, hacer el bien es bueno. Mas no está muchas veces en nuestras capacidades realizarlo. Esto es una de las consecuencias. Por eso es importante que el Señor, por eso frente al sufrimiento, el hombre, la persona humana, siempre frente al sufrimiento, escapa. Frente al sufrimiento del matrimonio, frente al sufrimiento de los hijos, frente a la precariedad de la salud. Pues es muy importante hoy ver en tu vida de dónde estás escapando, que en el fondo estás escapando de tu historia, porque no se entiende. Por eso Jesucristo ha venido en orden al pecado. Y la exaltación de la cruz nos hace presente que esta herida mortal ha sido curada. Por eso es muy importante, por eso la cruz es una buena noticia, es un evangelio, no es una catástrofe, no es una destrucción. Por eso entender la cruz en nuestra vida es el tesoro escondido a los ángeles. Es la perla preciosa. Todo lo que significaba no amor para tu vida, no amor para en tu historia, a través de la cruz vas entendiendo que todas las realidades, tu padre, tu madre, tus hermanos, lo que te pasó de pequeño, todo eso es una realidad nueva. Por eso Jesucristo hace la realidad nueva en nuestra vida. Y la cruz nos ha pasado de una realidad de
de esclavitud, de no amor, a una realidad nueva, una realidad novedosa en Cristo. Por eso todos los días, ¿no?, cuando Jesucristo viene a nuestra vida, siempre viene a relacionarnos de una manera, se relaciona de una manera nueva. Por eso Jesucristo hace todas las cosas nuevas. Si tú tienes fe, si no todo es una murmuración, todo es un arrastrar esta vida, arrastrar la misión, arrastrar el seminario. Yo estoy aquí un poco, lavar los platos, estudiar, trabajar, todo es un peso. Si no tienes esta realidad dentro, si no tienes iluminada verdaderamente de dónde está la raíz del sufrimiento. Por eso Dios, que ha pensado esta caída mortal del hombre, ha pensado hacerse una sola carne con la humanidad en Jesucristo. Por eso es muy importante la encarnación. Jesucristo se encarna en la persona de Jesús de Nazaret para entrar en la historia del hombre, entrar en tu historia. Tus heridas nos han curado. Por eso esta herida es muy importante que la Iglesia venga en este día de la Santa Cruz, de la exaltación de la Santa Cruz, a iluminarla. Y nosotros, cada uno de nosotros, tenemos un sufrimiento concreto hoy. Un sufrimiento concreto. Por eso con Jesucristo podemos entrar en el sufrimiento. Por eso ya estaba prefigurado desde el Antiguo Testamento lo que iba a ser Jesucristo. Por eso aquí dice, del mismo modo en que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado Jesucristo. ¿En cuál desierto? El desierto también es imagen de la muerte. Por eso Moisés, Dios le manda a Moisés levantar esta serpiente. Con ella, ¿no?, no te puedes perder en este desierto de tu vida, en los conflictos internos, en los complejos, en la situación en que estés. Por eso hoy se levanta de nuevo Jesucristo en este día de la exaltación de la cruz, para poder ver en la cruz, ¿no?, una maldición. Muchas personas se levantan maldiciendo, porque no se entiende el sufrimiento. Jesucristo le ha dado una nueva dimensión al sufrimiento. Por eso en la cruz podemos crecer. En la cruz, nos lleva siempre a acercarnos a Dios, nos lleva a ser humildes. Por eso vamos a pedirle al Señor esta mañana que nos conceda, reza un poco. Pide al Señor, Señor, que yo pueda ver la realidad, mi historia iluminada, porque es el centro del engaño del demonio ha sido la cruz, es el sufrimiento. Que Jesucristo le ha quitado el veneno. Por eso con Jesucristo podemos amar al otro, amarte a ti mismo también. Muchas cosas que no te aceptas y no nos aceptamos. La cruz es el misterio de salvación para la humanidad. Por eso vamos a rezar pidiendo al Señor que nos conceda que también en medio de este desierto sea levantado Jesucristo. Jesucristo, como Salvador, como Redentor, para poder entrar en este día, entrar en cada uno, en tu historia, en lo que el Señor te pone en este momento, en este día. Vamos a rezar pidiendo al Señor que nos dé esta gracia, ¿no?, de que poder entrar en el misterio de la cruz. Piensa un poquito, ¿cuál es tu cruz? ¿Cuál es la realidad que el Señor te pone hoy?